¿Cómo se encuentran? Buenas tardes. Bien, contentos de tenernos aquí. Vamos a ver, ¿para qué somos buenos? Sí, lo que pasa es que tenemos inquietudes acerca de la cultura chimbay. ¿Ya? Queremos saber más acerca del poblamiento peruano, y en este caso nuestra localidad, ¿no? Entonces, ahí va mi primera pregunta. ¿Cómo nació esta cultura? A ver, la cultura chiribaya es un proceso, es la culminación de un proceso que ocurre en Hilo hace 10.000 años atrás. Chiribaya es consecuencia además de la migración hacia la zona del valle. En la zona del valle había varios pueblos, varios grupos humanos que ocupaban el valle en distintos espacios. Y uno de ellos fue un grupo altiplánico que se ubica en esta zona y que ahí se desarrolla una cultura local, o sea, se crea una estructura cultural pero adaptada a la zona local, y en esa es la cultura chiribaya. La cultura chiribaya realmente tiene su nombre debido al lugar donde la encuentran. O sea, Humberto García, en el siglo pasado, 1950 más o menos, hace estudios arqueológicos en el valle y encuentra en la hacienda chiribaya, que hoy día existe, evidencias de una manifestación cultural que pensó que era similar a la que había en el sur peruano, similar a la Churajó en Arequipa, o similar a la Moquegua. Pero cuando comienza a contrastar las evidencias, encuentra que no es lo mismo. Él pensaba que otras culturas habían expandido y habían llegado hasta aquí, pero resulta que cuando comienza a comparar con lo que en ese momento se tenía, no era similar, era otra textura, otra iconografía, otra decoración. Y entonces él llama a esa cultura chiribaya, por el lugar donde encontró la cultura, digamos, las evidencias, no viene el nombre. Entonces al final los estudios posteriores han determinado que Chiribaya es una expresión local, ¿no? Y que se expandió, digamos, que tuvo su centro en el valle de Hilo, donde habían bastantes asentamientos: San Jerónimo, Chiribaya Alta, Chiribaya Baja, etcétera, etcétera. Creo que se expande tanto hacia Moquegua por el este como hacia los valles de Arequipa y los valles de Tanga y del norte de Arica, ¿no? Entonces, así es donde se desarrolla y surge esta cultura llamada Chiribaya. Sí, y acerca de los chiribayas, ¿ustedes podría contarnos qué tipo de costumbres tenían ellos? Bueno, como un pueblo cualquiera, ¿no? Es decir, no eran guerreros. O sea, no era un grupo, digamos, que tenía que defender su espacio, porque además era tan extenso que lo comparte con otros grupos más. Tú no encuentras, por ejemplo, en los entierros chiribaya armas. No encuentras armas, no encuentras cascos, no encuentras armas defensivas, ofensivas, como si encuentras en otro sitio, porque había que defender su espacio de la expansión de otros grupos, ¿no? En el valle, Chiribaya comparte el valle con otros grupos adicionales. Es decir, los grupos se asentaban en esta zona, explotaban económicamente el valle, vivían vinculados a la extracción marina, por ejemplo. Había un grupo chiribaya en San Jerónimo que aparentemente vivía de la extracción del marisco e intercambiaba productos con Chiribaya Alta, por ejemplo, ¿no? Pero que no peleaban por su espacio. No, era gente pacífica que se dedicó, por ejemplo, a la agricultura en muy alta escala. Si tú visitas el Museo de Sitio de Chiribaya, vas a encontrar la variedad de producciones que ellos tenían, que ellos cultivaban, ¿no? Porque hicieron un adecuado uso de la tecnología hidráulica, o sea, acequias, canales de regadío, usaban con mucha eficacia el agua del río Smore, pero además incorporaban a su agricultura el guano de Isla, que estuvo restringido hasta en la República. Estaba prohibido que el guano que estaba en las islas de la zona de Moquegua sea vendido, no podía venderse, solo se usaba para la población o los agricultores de la zona. Era una cultura que no tenía, no se le conoce, digamos, clases sociales, esa unificación social. No había nobleza, no había guerreros, no había sacerdotes, o sea, no, era una sociedad común y corriente, sencilla, simple, ¿no? Y si quizás había alguien que mandaba, porque debió haber un líder, por ejemplo, una autoridad seguramente, que se diferencia por la forma que, cómo se vestía, qué elementos de externos usaba. Hay en el museo una momia con un penacho. Se supone que el penacho es un distintivo de poder.
pero no ganas nada más, ¿no? O sea, ni siquiera joyas que estableciese una diferencia entre los que tienen y no tienen joyas. ¿Por qué? Porque aquí el oro y la plata es casi escaso, ¿no? No existe mucho de estas cosas, porque sí es el cobre, que es más muy maleable, algunas cositas de cobre hay. Es un grupo que establece vinculaciones económicas con otros espacios o generalmente para buscar complementariedad económica, o sea, lo que no tienes acá lo consigues en otro sitio, ¿no? Por ejemplo, habían productos del altiplano que estaban aquí, ¿no? Lo que puede ser que había intercambio tipo trueque. ¿Se podría decir que tenía vinculación con otras culturas? Sí, pero claro que sí. Los orígenes chinos están vinculados a la cultura tehuanaco. La cultura tehuanaco tiene varios asentamientos aquí. Uno de ellos es lo que se llama Loreto Viejo. Y a Loreto Viejo es un asentamiento básicamente tehuanaco. Tú ves la cerámica, es cerámica tehuanaco exactamente. Es el dios ¿cómo se llama? De la portada del sol, ¿no es cierto? Entonces, sí es probable que los Chiribaya con los tehuanaco, con otros grupos altiplánicos, hayan tenido un intercambio comercial. Por ejemplo, se ha encontrado cerámica Chiribaya en el norte de Arica, incluso en el norte de Argentina. ¿Por qué? Porque hubo intercambio. O sea, se ha encontrado cerámica en la parte alta del río Osmore, en la cuenca alta, en la cabecera del Osmore. ¿Por qué? Porque hubo intercambio comercial. Y ese intercambio es básicamente mediante que tú me das, yo te doy el cambio, ¿no? Era un grupo que reconocía a artesanos y agricultores. Es decir, había grupos que llegaban exclusivamente o casi exclusivamente a hacer cerámica, por ejemplo, y a hacer textilería. ¿Había la parte de pesca? Sí, también Chiribaya desarrolló inclusive pequeños barcos con los cuales se incorporaban. Más que barcos, balsas, no barcos, no. Balsas con los cuales se ingresaba al mar. Incluso hay unas balsas que son troncos unidos y amarrados, sí. Que hasta el día de hoy se usa. Hasta el día de hoy la gente usa esos troncos amarrados aquí en la boca del río, lo he visto varias veces, ¿no? Es decir, hay un dominio completo del mar, un control del río, hay un control de agua excelente, y hay además un acercamiento a las lomas, tanto las lomas del sur como las lomas del norte, que son lomas de niebla, ¿no? En la parte alta. Conoce camélidos, maneja camélidos, por ejemplo, y de ahí saca la lana para hacer los tejidos, que son además muy, muy preciosos, muy bonitos. Recurre a ciertas creencias. Usa, por ejemplo, alucinógenos, por ejemplo, para que supongo contactarse con sus antepasados. Yo supongo que había alguna gente que hacía rituales y que hacía, por ejemplo, tipo chamanes que hacían pagos a la tierra, algo así, ¿no? Pero más allá de la parte económica o más que todo artístico, cultural, no hay, digamos, una cosa que indique mucho más a Chiribaya, ¿no? La momificación, por ejemplo, es otra cosa fabulosa. ¿Por qué? Porque la modificación Chiribaya no se hace eviscerando al cadáver. Es decir, los egipcios, cuando moría la persona, sobre todo el faraón, ellos abrían el cuerpo, sacaban todas las vísceras porque se podrían descomponer y colocaban el cuerpo en un agua salina casi 2 meses con fuerte cantidad para que se curta la piel, ¿no? Que se vuelva cuero. Duro. Entonces, luego de eso agarraban y rellenaban el vientre con ramas con cierto olor, con cierto aroma, ¿no es cierto? Y cubrían, entonces, y tenían ahí acá. Extraían el cerebro, porque se puede descomponer, y entonces tenías una modificación, ¿cómo se llama? Artificial, se manipulaba el cadáver. La modificación Chiribaya no hace eso. O sea, es una modificación natural. ¿Por qué? Porque el espacio, el terreno donde se guarda el cadáver, permite la conservación del cuerpo. Entonces, es muy probable que tú encuentres una momia, digamos, hagas un corte en el vientre y encuentres la última cena que tuvo antes de morir. Y hasta puedes, incluso estudiando sus organismos que aún existen, saber de qué murió. ¿Por qué? Porque se ha conservado prácticamente el cuerpo tal como estuvo en el momento de su fallecimiento. ¿Qué considera usted lo más resaltante de esta cultura chiribaya? ¿Por qué se extendió? ¿Qué sucedió? Ah,
¿Qué mensaje? Si yo tuviese que elegir qué de Chiribaya, yo elegiría cerámica industrial. Lo más importante, ¿no? La cerámica es, primero, que es original, no se compara con ninguna otra cerámica, ¿no? No es distinta porque es una producción local, o sea, es una cerámica adaptada a las condiciones del material y de las texturas de la localidad. Segundo, la textilería, que es parecido, o sea, también tiene condiciones locales. No encuentras textilería similar en otros sitios, o sea, cada pueblo tiene su textilería, pero es distinto en cuanto a la estructura, perdón, a la decoración, o incluso hasta la trama, como la hacían, ¿no? Ahora, Chiribaya va del 900 a 1350, más o menos, más años menos. ¿Por qué una sociedad tan fortalecida, tan bien desarrollada, que se expande tanto, desaparece? Hay varias teorías. Una me parece que es la más importante, la que mejor explica el asunto. Es el tema del fenómeno del Niño. Donald Satterley es un arqueólogo que estuvo aquí hace algunos años, hace bastantes años, diría, y estudió por qué colapsa Chiribaya. ¿Qué pasó que Chiribaya desaparece? Una versión era que Chiribaya fue dominada, sojuzgada o ocupada por otra cultura, por otro pueblo. Entonces domina Chiribaya, ¿no es cierto? Y asume el manejo de este valle y a los chiribayenses los desaparece. No fue así, no tenemos en Chiribaya, al menos en todo lo que es el valle, ninguna zona que evidencie enfrentamiento, con guerra, un combate, algo, una guerra, algo así. No hay una zona donde encuentras puntas de flecha, ni macana, ni nada de eso. Entonces, el asunto, dijo él, debió ser de otra forma. Pudo ser mortandades exageradas de gente. Inicialmente, aparentemente, sí, los cementerios indicarían que en un momento determinado hubo muchos más muertos que muertos. Dentro de una epidemia, algo parecido. Pero al final, cuando estudió más detenidamente los estratos de la tierra, él llegó a la conclusión de que la desaparición de Chiribaya se dio a un fenómeno fundamental, que era el fenómeno del Niño. O sea, hubo un niño inmenso, ya conocemos cómo se producen los niños en estas épocas. Entonces, hubo un fenómeno del Niño tan fuerte que prácticamente destruyó todo el sistema económico de Chiribaya. Es decir, destruyó los sistemas de recolección de agua, destruyó los sistemas hidráulicos, destruyó los canales de irrigación, incluso aquellas atendidas que recién se estaban desarrollando. Entonces, ese impacto fue tan fuerte que Chiribaya, la población, no pudo, digamos, recuperarse con rapidez. Y entonces, ¿qué fue lo que comenzó a migrar a otros lugares, o sea, irse a otros sitios para conseguir un sitio, y felicito que ustedes estén metidos en estos temas, y que sean jóvenes y que descubran que detrás de esto que es hilo actual hay una historia que hay que seguir rescatando. Y si para eso tienen que visitarme, pues bienvenida, lo quieran. Eso sería todo, muchas gracias. A ustedes por visitarme, cuando quieran, ya saben, ahora sí saben dónde trabajo. Taitapa, Judy, Pachamamapa, Judy, Kamiagunapa, Judy, Puyukunapa, Judy, Kijamamapa, Judy, Urkukunapa, Judy, Minataitapa.